conmemoran el centenario de la Revolución Mexicana en el municipio de Villa Oluta, Veracruz, con el magno desfile cívico en la avenida principal de esta localidad, siendo presenciado por el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y demás autoridades. Participaron 17 escuelas de los diferentes niveles educativos, como kinder, primaria, secundaria y telebachilleratos, los cuales mostraron actividades deportivas, tablas rítmicas, coreografías y atuendos apegados a la Revolución Mexicana. No, eso fue la complementaria, y creo que no había día más mejor, más excepcional como para hacerlo hoy, precisamente festejando los 100 años de nuestra Revolución y con el desfile que prácticamente pues fue muy bonito, muy hermoso. Estamos hablando de 14, 16 escuelas participantes. ¿Incluyendo todas, primaria y secundaria? Sí, incluyendo todas, primaria, secundaria, inclusive por ahí unos kinders también que se dieron a la tarea de participar. Asimismo, antes de iniciar este desfile, el alcalde dio por inaugurado 11.000 metros cuadrados de pavimento hidráulico de la avenida José María Morelos, con una inversión aproximada de 8 millones de pesos. De igual manera, le fueron colocadas las nomenclaturas en cada una de estas calles. Pues sí, el día de hoy 19, gracias a Dios, pues ya prácticamente es el tiempo, llegó el día, no hay más. Estamos prácticamente inaugurando la calle José María Morelos y Pavón. Prácticamente lo que estamos inaugurando de carpeta asfáltica, no, perdón, carpeta hidráulica. Así es, esos 11.000 metros te hablo de que son la parte de las guarniciones de las banquetas y prácticamente los pasos peatonales, porque no son ni topes, son pasos peatonales. Para TVS Noticias, tvsureste.com.